Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen semanal titulado San Agaste Noticias, este día sábado 14 de junio de 2014. Nos vamos a comenzar en este resumen semanal de este día sábado, bien digo, vamos a comenzar con todo ritmo, ¿eh? Y con estos ritmos caribeños, para ser un poco más preciso en lo que estoy diciendo, ¿no? Porque tienen que ver desde luego con lo que es el merengue, la salsa, la bachata, ¿no? Estuvieron acá, en el Salón Cultural La Vieja Bodega, hace unas horas atrás, en ese lugar, quienes, por supuesto, son instructores y quienes enseñan, ¿eh? Todos estos ritmos caribeños, reitero, ahí estuvo mi compañero de tarea, Mario Carrizo, haciendo la nota y también generando estas imágenes. Estoy también con todo el equipo, con Fabián Neira y Melissa Dávile. En realidad la mitad del equipo, pero son los que convocamos para hacer este taller de salsa y bachata, que fue impulsado a idea de Nora Roa. Les dio una primera instancia, ella nos invitó y nosotros ya veníamos con ganas de trabajar en el interior, así que es el primer lugar a donde vamos y la verdad que queríamos llevar lo poco mucho que nosotros sabemos, que son ritmos latinos. Tenemos otra disciplina en lo que es En Tu Salsa, que es la organización que nosotros tenemos, pero por ahora está muy de moda lo que es bachata, salsa y ritmos caribeños, entonces vinimos con eso para aquí. Es algo muy novedoso para todos, bueno, y acá, especialmente acá en San Agasta, es algo que está a full, así que yo les agradezco muchísimo a Roxana Quintero, a Faber Neira, acá a Meli, también les agradezco muchísimo por haber venido sin cobrar nada. ¿Hace cuántos días ya están implementando este baile? Acá en San Agasta, hoy es la primera vez que se va a realizar, sí, es un taller que se realiza desde las 4 hasta las 20 horas y es primera vez. Venir acá es importante y como decís vos, sí, la bachata es algo muy sensual y muy disfrutante, un deseo que se siente en el interior de cada persona. Y no quiero dejar de decir que, bueno, gracias a Nora Roa, que ella con mucho sacrificio hizo esto, para la gente de San Agasta, que también conozco a la gente de San Agasta, que admiro mucho, ¿sí? Y bueno, que ver cómo sale esto, ¿no? Este primer taller para dedicar lo que nosotros sabemos y a la gente decirle que se vaya sumando de a poco. Es válido calle, es válido salón, es válido casa, todo siempre sea con diversión, entusiasmo y ganas de aprender, todo se puede. Me enamoraste a mí, tú me hiciste sonreír, sabiendo la situación. Escucha bien mi canción. Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor. Ay, olvídame, aunque nos duela, hay que aceptar ese dolor. Es que yo tengo mi mujer y tú tienes tu novio. Y ahí teníamos entonces, ¿no?, las notas en estos casos con estos chicos que han venido a San Agasta, con estos jóvenes profesores que van a volver, como escuchábamos por ahí, y que bueno, que para esto no hay límite de edad y por supuesto lo podemos bailar en cualquier lado, como lo explicaban en la nota, ¿no? Seguidamente vamos a ir buscando la nota respecto a esta feria de,
de productores sanagasteños, feria de emprendedores, que a través de la venta de sus productos crecen, digamos, en lo que es la economía hogareña, y también vienen a salvaguardar un poco así, a propósito de economía, ¿no?, el bolsillo de los sanagasteños y no sanagasteños, ¿no? Durante la semana hemos hablado con Mabel Brites, en este caso lo hizo el profesor Alejandro Villacorta, a quien nuevamente le quiero agradecer. Mabel, frente a nuestra cámara, decía lo siguiente. Sí, estamos haciendo la feria de emprendedores sanagasteños y en la misma la gente ya ha adquirido comidas, tenemos productos regionales, artesanía, productos de repostería. Contamos con la visita de unos señores que hacen una exposición de moto y bueno, todo se está desarrollando muy bien, gracias a Dios, y con mucho éxito. Bueno, esta serie de ferias va a tener continuidad, ¿no? Sí, vamos a tener continuidad, especialmente en las vacaciones de invierno. Pensamos hacerla viernes, sábado y domingo. El viernes sería más que nada el tema de repostería, cosas dulces, y sábado y domingo sí ya con comidas típicas. Muy bien, aquellos emprendedores que todavía no se han sumado a esta propuesta, ¿pueden hacerlo? ¿Dónde tienen que dirigirse? Se tienen que dirigir a la Secretaría de Producción y Turismo para que allí los podamos anotar y puedan participar. Muy bien, ¿esto es libre lo que ellos presentan o acuerdan alguna cuestión en cuanto a los productos? No, es totalmente libre. Ellos todo lo que hagan, lo traen, lo exponen y lo ponen a la venta. Bueno, ahí está la nota entonces con Mabel Brites. También en esta importante feria que ha comenzado hace ya un tiempo atrás, en realidad acá en Sanagasta, por ahí tuvo un parate, pero justificativo, ¿no? Teniendo en cuenta que por ahí nos tuvimos que ir a la zona de Dique de los Sauces, que también fue justo día domingo, el día 10 de mayo, el aniversario de Villa Sanagasta, y que hoy nuevamente en la calle Virgen India, entre las arterias Carlos Álvarez y San Martín, en esta oportunidad, ¿no?, se desarrollan con tanto éxito. Les decía, también queremos escuchar la palabra de algunos, de los tantos productores y quienes exponen allí en esta feria durante los días domingos. Mire, se está trabajando bien, lo que pasa que, bueno, hay que esperar un poco, la gente viene después del mediodía generalmente, pero se trabaja. Bueno, son cosas que uno cosecha y a las cuales le da la utilidad de trabajarlas y hacer los dulces como corresponde. Bueno, ¿cómo ve este emprendimiento que ha tenido el municipio a través de esto que se ha propuesto para los emprendedores? Mire, yo estoy muy agradecida con el municipio, con el señor intendente, porque ha tenido en cuenta a toda la gente que realmente trabaja y produce en el pueblo, que no en todos lados se da. ¿Ha tenido oportunidad de llevar sus productos a otros lugares usted? Mire, yo tengo los productos de tanto en Monte Arena como en la hostería de acá de Sanagasta. El año pasado he participado en la feria de la ciudad. Sí, generalmente en los lugares que me invitan participo. No tan solo por el tema de lo que se pueda sacar de dinero, sino también como para hacer conocer los productos, hacer conocer a Sanagasta y que eso también después redunde en beneficios para todos. Ya ahí estaba, entonces ahí teníamos, ¿no?, la palabra de esta productora comentándonos, ¿no?, que más allá de que el producto sea elaboración y producción sanagasteña, no tan solamente se lo hace por una cuestión económica, comercial, sino también para vender un poco así a nuestro departamento, puesto que son de estos productos, muchos de ellos son puestos en el mercado en capital, por ejemplo, y bueno, y aquellos que nos visitan, obviamente, lo llevan desde nuestro Villa Sanagasta, ¿no? Vamos a ir buscando vamos a hacer dos en uno, como se dice en televisión, estas dos notas, porque durante esta semana hemos tenido la visita de muchas autoridades a nivel nacional, fíjese lo que estoy diciendo, a nivel provincial, por lógico, pero vamos a comenzar en este bloque con el ministro de Producción y Desarrollo de la provincia, el ingeniero Javier Tineo, y también con el presidente de la agrupación campera Santa Rita, Marino Fuente, porque estos camperos de Sanagasta se habían entrevistado, bueno, con el intendente y con el ministro, para pedirle, digamos, una ayuda que tiene que ver más precisamente con lo que es el forraje para estos animales típicos de esta época del año, y por qué no hablar también por ahí
un poco de cruzar las razas, voy a decir así, con vacunos, por supuesto, de carnes de mucha más mejor calidad, ¿no? Las notas con Tineo y con Fuentes que decían lo siguiente. Son un grupo de muy activo, digamos, de personas muy del pueblo de San Agasta, pero que a su vez también tienen una inserción en lo social muy importante, que nosotros queremos asistir. Nos han pedido, bueno, lo fundamental para esto, que es básicamente el forraje para los animales. Así que hemos concretado una gestión para el municipio, que además la idea es que se vea fortalecido también la asistencia del resto de los productores ganaderos. La idea es de que haya disponible, a través de un fondo rotatorio, de forraje, básicamente alfalfa, búfel, maíz, disponible para la producción ganadera y especialmente para estos compañeros de esta agrupación gaucha, que nos ha hecho quedar muy bien en todos los momentos importantes de La Rioja, en los desfiles. Son los que han participado en las expediciones, en la conmemoración de las expediciones auxiliares a la cordillera. Hemos visto que este tiempo parte del forraje que se hace falta acá, y bueno, nosotros como agrupación hemos venido a ver aquí al ministro, que estaba acá, para la posibilidad de que no podía conseguir forraje. Y por ejemplo, vamos a ver el forraje, traer algún otro tipo de raza para hacer así, digamos, una mezcla de estas razas. Sí, tenemos nosotros unos animalitos que son muy chicos para nosotros, pero bueno, ahí hemos estado conversando con él para qué posibilidad hay de cambiar la raza acá en San Agasta. Ahí estaban entonces las notas, y de esta forma nos vamos buscando la primera pausa, comentándoles que este día sábado 14 de junio, en esta noche que vamos a esperar de manera anticipada también estos festejos por el Día del Papá, este Día del Padre, como todos bien lo sabemos, Joyo Lomo nos invita a su local acá en lo que es San Martín y Sarmiento, ¿no? Joyo Lomo con un show imperdible, el bebé de la bailanta, Babito, esta noche, haga reservas, allí, ¿no? Vaya temprano, madre, no sé por qué le digo, ¿no? Allí vamos a tener el show de Babito, también la noche de los premios, la noche de los premios allí en Joyo Lomo y muchas cosas más. Y a propósito de Joyo, quiero hablar de los partidos. Y a propósito de partido, ¿qué partido el de ayer, ¿no? El 5-1 de Holanda hacia el último campeón del fútbol, ¿no? Un mundial que va a despertar seguramente mucha sorpresa. Y también los árbitros están dando sorpresa con ese penal que no fue, bueno, que se lo dieron a España. Le digo que cuando juegue Argentina, por ejemplo, este domingo a la hora 19 ante Bosnia, Joyo tiene la super promo. ¿De qué se trata? Se preguntará. Bueno, mientras vemos el partido podemos tomar dos cervezas. Le paso la marca Budweiser. Dos Budweiser. Usted la puede pedir con maní, con papita o con palito, tan solamente a 50 pesos. Y esta noche, el sábado, casi me olvidaba, cuando usted esté disfrutando con el baile del show de Babito, puede pedir dos hamburguesas especiales a 55 pesos, así como escuchan, dos hamburguesas especiales, 55 pesos. Todo esto y mucho más en Joyo Lomo, la esquina de la felicidad, en San Martín y San Miguel. La pausa. Vamos a bailar, sonreír y celebrar. A todos los padres que día a día con su esfuerzo y tenacidad abren camino hacia un futuro próspero para sus hijos y que nunca descansan hasta verlos felices en la vida, quiero desearles un feliz día. Gobernador Luis Beder Herrera. There's a
El tratamiento, aplicación, debate y consenso de la futura ley de coparticipación fue el eje del encuentro que mantuvieron los diputados de los bloques Justicialista y Juan Domingo Perón de la legislatura con el gobernador de la provincia. Se puso en marcha un plan de salud para estudiantes universitarios chilesiteños residentes en Capital. Lo hizo el ministro de Planeamiento, Fernando Rejal. Con el programa, los estudiantes tendrán cobertura de atención primaria y medicamentos. Encabezado por el ministro de Gobierno, Claudio Saúl, se realizó el acto de designación de nuevos efectivos en la Policía Provincial. Los 244 agentes y 35 oficiales cumplirán funciones en el Servicio Penitenciario y Comisarías de la Ciudad de Chilecito. En el paraje El Tala, el ministro de Infraestructura, Néstor Bocetti, dejó formalmente habilitada la obra de electrificación que beneficiará a las familias que habitan el lugar, distante a 25 kilómetros de la capital riojana. Productores de la provincia y el ministro Javier Tineo definieron el avance del plan sanitario apícola y los ejes del plan apícola riojano, que potenciará el trabajo y la inserción de la miel en los mercados nacionales e internacionales. He's coming. Don't play good cop, bad cop. Bad cop, RoboCop. He's undoing what we did to him. Shut up! Thank you for your cooperation. La directora de ANSES La Rioja, doctora Sandra Bani, anunció que 1.033 familias riojanas resultaron beneficiadas en el último sorteo de Procrear realizado por el Gobierno Nacional. Los beneficiarios ya pueden solicitar turno con el banco hipotecario para comenzar a tramitar los préstamos correspondientes ingresando a www.procrear.anses.gov.ar. Gobierno del Pueblo de La Rioja. El gobernador Beder Herrera, junto a la familia Nacuzzi, inauguró la planta de faena de pollos Olta en el departamento General Belgrano. En 10 días comenzará a funcionar en su totalidad y se generarán 15 puestos laborales para la zona. Poder faenar 500 pollos por hora. Van a ocupar 15 personas de acá. A todo esto lo han construido con gente de Olta. Y yo me he comprometido en hacer los galpones para la cría de pollos acá, porque esto, ya teniendo esto, sería un desperdicio que no hagamos los galpones cerca para poder abastecer toda esta zona. Todos los llanos pueden abastecerse de acá con pollos. La provincia de La Rioja busca afianzar su oferta y la diversificación de los mercados internacionales que tienen por destino los productos riojanos. En el marco de la reunión de Atacalar entre autoridades riojanas y chilenas, realizada en Villa Unión, se destacó la relevancia que el paso internacional Pircas Negras tiene para el posicionamiento de los productos riojanos en diversos mercados, además de Chile, potenciando así la comercialización de la macroregión argentina-chilena. La Secretaría de Deportes y Juventud llevarán a cabo el próximo sábado 14 de junio un curso de reanimación cardiopulmonar. El mismo es destinado a médicos, kinesiólogos y entidades deportivas interesadas en la capacitación. Para más información, dirigirse hasta el viernes 13 al Departamento de Medicina Deportiva, instalado en la Secretaría de Deportes y Juventud, en Avenida Ortiz de Ocampo y Carlos Saúl Menem. Gobierno del Pueblo de La Rioja. No le cambies. Continuamos. Continuamos, estamos en este segundo bloque, este resumen semanal titulado San Agasta es noticia. Una hermosa fiesta se ha vivido anoche, bueno, y ya en el nuevo día también, desde San Agasta, Hostería Chaisacán,
con estos festejos por el Día del Padre, ¿no? Por supuesto, todo ese material exclusivo para la pantalla del 2 para este próximo día, el lunes 16 de junio, a partir de la hora 13:30, bueno, en nuestro programa Sanagasta es noticia. Todo eso y muchas cosas más, seguramente, de este fin de semana. En este bloque vamos a comenzar, ¿no?, con imágenes de Huaco, este Huaco que es tan lindo y que es nuestro aparte, está dentro de nuestra jurisdicción. Allí estuvo siendo visitado por la diputada nacional, la licenciada Teresita Madera, que vino acompañando a Seferino Namuncura, el actual interventor de los medios, digamos, de comunicación a nivel nacional. La palabra de Tere Madera, quien decía lo siguiente. Bueno, la verdad que primero contento es darle la bienvenida al interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, un amigo y un compañero, prácticamente un riojano, porque ya nos visita muy seguido en nuestra provincia, y habíamos hecho hace 2 semanas atrás gestiones en Buenos Aires, en donde nos recibía él junto a varios intendentes, junto a algunos diputados también, y lo habíamos comprometido para que nos visitara. Él gustoso aceptó. Agradecer también a nuestro ministro, a Julio De Vido, que siempre es tan atento y con una gran consideración por nuestra provincia, y la idea fue de que él pudiera en territorio, y en este caso específicamente en Huaco, departamento Sanagasta, junto con el intendente, conocer una de las inquietudes que tiene esta localidad, y que es, no es cierto, la falta de señal telefónica, que no es solamente por ahí la falta de señal, es todo lo que significa en la cotidianidad y en la vida de todos los días de esta gente. Son 70 familias que viven en el lugar, muchas de ellas son las que habitan de manera periódica y de manera diaria, otros vienen los fines de semana, pero bueno, era poder ayudar buscando una solución en conjunto que ya seguramente les va a explicar Seferino, una solución inmediata y después una un poco más a largo plazo, pero que va a ser en conclusión la definitiva, pero sobre todo las cosas venir y dar la cara con los vecinos, conversar con ellos, que sepan que a pesar, y recién lo decíamos, que no estamos en épocas de campaña, tenemos responsabilidades institucionales y somos funcionarios tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, dispuesto a acompañar la vida de todos los días de nuestra gente. Ahí tenemos entonces a la licenciada Tere Madera hablándonos de esto tan importante que es para el desarrollo social, por supuesto, y por qué no económico también. Sabemos que la energía eléctrica es útil, sabemos que el agua potable es sumamente útil, sabemos que los medios de comunicación, internet, la telefonía, lo que fuera, bienvenidos sean, hacen al desarrollo sin lugar a duda, y particularmente si tiene pensado también por ahí, en ese mismo lugar, de que Sanagasta siga creciendo en hábitat. En esta oportunidad también escuchamos la palabra desde la desde esta autoridad, desde Nación, reiteramos, el interventor de lo que es la comunicación a nivel nacional, Seferino Namuncura. De alguna manera, haciendo honor a lo que siempre nos pide nuestro ministro Julio De Vido, la verdad que cada vez que van los compañeros del interior, diputados, senadores, intendentes, gobernadores, siempre Julio nos pide a los funcionarios del Ministerio de Planificación que acompañemos las políticas que tienen, acompañemos los pedidos que siempre tienen algún fundamento que tiene que ver justamente con lo social. Y la verdad que con Tere Madera venimos trabajando hace mucho tiempo en estos temas que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la televisión, y frente a la preocupación que nos plantearon los intendentes que acompañaron a Tere y la preocupación de ella misma en lo que son las comunicaciones en pequeñas localidades, aquí estoy, intentando de alguna manera tomar los comentarios del territorio y de la gente que eligió vivir acá. Me parece que acá donde tiene que estar el Estado, acompañando los lugares y la gente aquí. Entonces, la verdad que estar en Huaco no es una casualidad. Nosotros queríamos cumplir con la palabra que comprometimos con Tere. Y bueno, hoy estuvimos analizando con la comunidad, con la gente que vive acá,
dos posibilidades o dos alternativas. La primera, de buscar una rápida alternativa de comunicación. La verdad que estando tan cerca de las comunicaciones que existen en San Agasta, la verdad que es una picardía que Huaco no la tenga, así que vamos a trabajar fuertemente desde esta semana o de la semana que viene. Van a venir técnicos de la CNC para probar una solución que ya tenemos en otros lugares de este país. Y después, como nos comprometimos con Tere, con la diputada Teresita Madera y con el intendente, buscar la solución definitiva, porque recién viajando de San Agasta para acá, uno lo que ve es la potencialidad de toda la región, digamos, un valle que puede ser de alguna manera más productivo del que es actualmente, más gente viviendo en el valle, el parque geológico y la verdad que nosotros vemos que hay una posibilidad turística, cultural, pero fundamentalmente de dar respuesta a la gente, así que en eso vamos a estar trabajando. Y ahí estaba, se vieron a Mucurá con mucho optimismo, van a tener una solución inmediata, como lo escuchamos decir allí en la nota, ¿no? Por lógico, ¿no? Que se va a buscar el famoso punto 40, como le llaman ellos, de la parte, bueno, eso ya es todo de técnico, digamos así, ¿no? Que lo hemos escuchado fuera de cámara y también por ahí en la nota, con ese equipo de trabajo que seguramente llegará de Naciones, de la provincia, todas las personas que son especializadas en el tema, ¿no? Para que de manera inmediata Huaco no quede aislado, ¿eh? Porque parece mentira, está tan cerca, pero a veces nos queda tan lejos, ¿no? Por esa falta de comunicación a la cual se le va a dar esa solución, que es más que importante. Dejamos ese comentario, vamos a ir buscando la nota nuevamente en este bloque con el ministro de Producción y Desarrollo de la provincia, el ingeniero Javier Tineo, quien estuvo en la noche, ¿no? De este pasado día, el miércoles, bien digo, cuando se ha visitado el local, un nuevo local, digamos así, ha abierto su puerta, un local comercial de lo que es San Agasta Textil, acá en el Valle de las Pampas, la nota con el ingeniero Javier Tineo. Para mí es una alegría muy grande, porque era un compromiso que habíamos asumido, lo asumimos junto con el intendente, el gobernador nos pidió que acompañemos con toda la energía, con toda la fuerza, estos procesos que tienen que ver con la industrialización, la comercialización, el agregado de valor, un emprendimiento que le está dando trabajo a los sanagasteños, que hay familias riojanas que están creciendo, y tener una boca de expendio, una boca de comercialización es un paso importantísimo. Por más pequeño que sea, es para al ser una intervención del Estado, una inversión estatal, es muy, muy importante para nosotros. Esto nos da mucho ánimo, nos da una expectativa muy grande para el futuro, porque creemos que la gente está viendo de que hay un municipio, una provincia y un gobierno nacional que están trabajando articuladamente para traer soluciones. Y San Agasta vemos cómo crece, cómo está hermosa. Nos hace un poco de frío nomás en esta época de junio, pero nos estamos esperando el Mundial con mucho entusiasmo, sabiendo de que vamos a estar toda la familia unida, disfrutando de este mes deportivo, de este mes de unidad también de los argentinos. Como nos ha pedido la Presidenta, que tenemos que mirar al futuro con mucha expectativa, con mucho optimismo. Y estas obras que inauguramos acá en compañía de compañeros como Seferino Namuncurá, el Director Nacional de Comunicaciones de la Nación, trayendo también buenas noticias para los sanagasteños y para los riojanos, como es la instalación de un sistema de comunicación, de antenas para que Huaco esté conectada. Son todas buenas noticias, son todas buenas expectativas, compromisos que cumplimos, pero también responsabilidades que asumimos para el futuro. Bueno, y ahí daba la nota, ¿no? Al ingeniero Tineo, a nuestros colegas también desde otros medios, desde televisión, en el caso Canal 9, que estábamos cubriendo ahí, en esta fresca noche, ¿no? Que el único drama es el frío, como decía por ahí Tineo la nota, pero todo el calor que le ponen seguramente, el optimismo de nuestras autoridades, del gobierno provincial, del gobierno nacional y de por sí la mano de obra que es sanagasteña, bien digo, que es de digno de destacar eso, hacen que San Agasta siga creciendo y hoy con el mercado interno en cuanto a producción y ventas de este local, este comercial, reitero, de ventas en el barrio de Las Pampas, ¿no? Allí también, por lógico, hemos hablado con la parte responsable de esta San Agasta Textil, como es el señor Ricardo Berarducci. Esta planta trabaja en dos turnos, de mañana y tarde, y bueno, tenemos 35 empleados,
y bueno, hacemos todo el trabajo desde cero, de la confección de remeras, pantalones, camperas, se hace todo en líneas bordado, estampado, y bueno, ahora incorporamos una máquina nueva de hacer guantes, pantuflas, y bueno, gracias a la ayuda del ministro Tineo hicimos el salón comercial, y bueno, ahora estamos esperando la llegada de otras máquinas. ¿Ahora horarios comerciales? Y bueno, en eso estamos trabajando ahora, vamos a trabajar de 9 a 1 y de 15 a 17, a 19, a 20 horas. Los precios que vamos a tener en venta, digamos que vamos en exhibición, comparados con el centro de Capital, que está muy cerquita, digamos, ¿cuál es la diferencia que va a haber? Y mira, primero y principal, vamos a poner a conciencia de la gente de San Agasta para salir a la venta. Y después vamos a ver cómo podemos ir mejorando y yo creo que vamos a estar en un 15, un 20% más barato. Bueno, ahí estaba, Abel Arducci hablándonos de qué manera se viene trabajando, ¿no? Y todo lo que se tiene pensado en materia de producción, ¿no? Vamos a ir buscando nuevamente la pausa, invitándolos para esta noche, ¿sí? Ya a partir de la hora 22, a llegarse por lo que es Joyolomo aquí en Sarmiento y San Martín, porque esta noche Cena Show, con la actuación del bebé de la bailanta, Babito, que va a estar cantando, entregando lo mejor, anticipándonos a este Día del Padre, que es todos los días Día del Padre, pero bueno, se designó una fecha en el calendario, ¿cierto? Va a ser este domingo 15 de junio, pero este sábado 14, Joyo nos espera con el show de Babito. También, por ejemplo, usted puede agarrar y pedir dos hamburguesas y pagar tan solamente, dos hamburguesas especiales, ¿no? Y pagar tan solamente 55 pesos, ¿no? Noche de premios, esta noche del día sábado. Todo esto y mucho más ahí. Y cuando juegue Argentina, por ejemplo, Argentina juega este domingo, como bien sabemos, ahora 19 contra Bosnia, usted va, toma dos cervezas Budweiser con maní, con palito o con papita y paga tan solamente 50 pesos. Todo es un regalo que hace Joyolomo junto a nuestra selección argentina. La última pausa. A todos los padres que día a día con su esfuerzo y tenacidad abren camino hacia un futuro próspero para sus hijos y que nunca descansan hasta verlos felices en la vida, quiero desearles un feliz día. Gobernador Luis Beder Herrera. El tratamiento, aplicación, debate y consenso de la futura ley de coparticipación fue el eje del encuentro que mantuvieron los diputados de los bloques Justicialista y Juan Domingo Perón de la legislatura con el gobernador de la provincia. Se puso en marcha un plan de salud para estudiantes universitarios chilesiteños residentes en Capital. Lo hizo el ministro de Planeamiento, Fernando Rejal. Con el programa, los estudiantes tendrán cobertura de atención primaria y medicamentos. Encabezado por el ministro de Gobierno, Claudio Saúl, se realizó el acto de designación de nuevos efectivos en la policía provincial. Los 244 agentes
agentes y 35 oficiales cumplirán funciones en el servicio penitenciario y comisarías de la ciudad de Chilecito. En el paraje El Tala, el ministro de Infraestructura, Néstor Bocetti, dejó formalmente habilitada la obra de electrificación que beneficiará a las familias que habitan el lugar, distante a 25 kilómetros de la capital riojana. Productores de la provincia y el ministro Javier Tineo definieron el avance del plan sanitario apícola y los ejes del plan apícola riojano, que potenciará el trabajo y la inserción de la miel en los mercados nacionales e internacionales. He's coming. Don't play good cop, bad cop. Bad cop, RoboCop. He's undoing what we did to him. Thank you for your cooperation. La directora de ANSES La Rioja, doctora Sandra Bani, anunció que 1.033 familias riojanas resultaron beneficiadas en el último sorteo de Procrear realizado por el Gobierno Nacional. Los beneficiarios ya pueden solicitar turno con el banco hipotecario para comenzar a tramitar los préstamos correspondientes ingresando a www.procrear.anses.gov.ar. Gobierno del Pueblo de La Rioja. El gobernador Beder Herrera, junto a la familia Nacuzzi, inauguró la planta de faena de pollos Olta en el departamento General Belgrano. En 10 días comenzará a funcionar en su totalidad y se generarán 15 puestos laborales para la zona. Poder faenar 500 pollos por hora. Van a ocupar 15 personas de acá. A todo esto lo han construido con gente de Olta. Y yo me he comprometido en hacer los galpones para la cría de pollos acá, porque esto, ya teniendo esto, sería un desperdicio que no hagamos los galpones cerca para poder abastecer toda esta zona. Todos los llanos pueden abastecerse de acá con pollo. La provincia de La Rioja busca afianzar su oferta y la diversificación de los mercados internacionales que tienen por destino los productos riojanos. En el marco de la reunión de Atacalar entre autoridades riojanas y chilenas, realizada en Villa Unión, se destacó la relevancia que el paso internacional Pircas Negras tiene para el posicionamiento de los productos riojanos en diversos mercados, además de Chile, potenciando así la comercialización de la macroregión argentina-chilena. La Secretaría de Deportes y Juventud llevarán a cabo el próximo sábado 14 de junio un curso de reanimación cardiopulmonar. El mismo es destinado a médicos, kinesiólogos y entidades deportivas interesadas en la capacitación. Para más información, dirigirse hasta el viernes 13 al Departamento de Medicina Deportiva, instalado en la Secretaría de Deportes y Juventud en Avenida Ortiz de Ocampo y Carlos Saúl Menem. Gobierno del Pueblo de La Rioja. No le cambies. Continuamos. Bueno, hemos llegado a la parte final de este resumen semanal titulado San Agaste Noticias, agradeciendo por supuesto a todos aquellos que están acá en nuestro departamento, que vienen a visitarnos, que vienen a disfrutar desde un grato momento. Reitero nuevamente lo que decía cuando me iba a la pausa, que esta noche nos espera Joyo Lomo, acá en Sarmiento y San Martín, el rey del lomo, Joyo Lomo, que tiene una importante promoción en lo que a comida respecta, como por ejemplo dos hamburguesas especiales a 55 pesos. También cena yo precisamente con Bebeda Bailanta, con Babito. Importantes premios para los papis esta noche allí en Joyo. Vamos a dar una vuelta, seguramente que vamos a estar con el amigo ahí.
¿no? Y sabemos que Joyo para el Mundial, porque tiene dos pantallas gigantes, ¿no? Gigantes las pantallas, donde podemos ver tranquilamente ganar a Argentina el próximo domingo frente a Bosnia, y cada vez que lo haga Argentina, y ahí podemos tomar dos cervezas Budweiser, le comento, la que más se consume, me decía Joyo. Bueno, a 50 pesos más allá del maní, palito, o papita, o lo que usted desee, por supuesto, degustar en Joyo Lomo Rey Lomo, en Sarmiento y San Martín, ¿no? Vamos a ir en este último bloque hablando de lo que ha sucedido ayer viernes acá en San Agasta, teniendo en cuenta la importante visita de trabajo que hizo nuestro gobernador de la provincia, bueno, acompañado por supuesto de nuestras autoridades, encabezada por el intendente municipal, también el ministro de Infraestructura, Néstor Bossetti, el secretario de Deportes de la provincia, Enrique Rodríguez, entre ellos también, por ejemplo, el secretario de Prensa y Difusión, el de la Gobernación, Luis Olorza, también estuvo acompañando el comisario, Luis Angulo, que es el secretario de Seguridad, el jefe del Comando Superior de la Policía de la Provincia, comisario general Luis Antonio Páez. Bueno, muchas autoridades, el ingeniero Ciro, que en este caso también, que han estado visitando prácticamente todas las zonas urbanizadas de San Agasta, haciéndolo zona de la Costanera, haciéndolo en el barrio 10 de Mayo, por La Puma, por el barrio de La Merced, visitando estos programas Mi Casa, también en esta ya futura construcción, ¿no? Y creando un compromiso de que este año se va a terminar lo que es la capilla en el barrio de Altagracia, viendo el puente, se ha comprometido el gobernador de entregarnos el puente a todos los sanagasteños, y para finalmente terminar en el Polideportivo Municipal, donde nuevamente abría sus puertas con esta cara nueva que tiene este hermoso espacio físico para todas las disciplinas deportivas, y que ayer se vistió de gala, reiteramos. Allí, desde las puertas del mismo, hacia locución a lo siguiente, el intendente municipal, el licenciado don José Aparicio. Estaba viendo un aviso del diario que quisimos hacer que decía: la única verdad es la realidad. Y qué mejor que el pueblo de San Agasta pueda estar con el gobernador, hablar, charlar, y que vea que las cosas que pedimos nosotros, cómo funcionan, llegan al pueblo y están aquí. Decirle al ministro Bossetti que aquí está nuestro polideportivo, que era una obra muy anhelada por todos. Yo creo que la obra social, y de, no solamente deportiva, social y de mucho impacto, más anhelada por la gente de San Agasta. Estuvimos recorriendo la avenida, algunos mejoramientos que los transformamos en vivienda. Yo le digo, me dan la plata para hacer un mejoramiento, agregamos un poco más y estamos haciendo casas. Son más de 17 casas que empezamos de cero, creo que son 23 lo que estamos haciendo en total en San Agasta. Pero verlo a Marino, como le decimos nosotros, Caruli, son apodos que tenemos aquí en San Agasta, que están con su señora, con su hijo y tienen su casa, eso a mí me llena de dignidad, porque yo creo que los veo bien a ellos y me llena de orgullo ser el intendente de San Agasta y saber que ellos son dueños y propietarios de su vivienda. Faltan muchas cosas por hacer en San Agasta, pero de a poco vamos cumpliendo el sueño de mucha gente. Siempre le decía, yo conversaba con Marino y Caruli por ahí, estar viviendo en el fondo, en la casa de los suegros, con los padres. Muchas veces no hay cierta tranquilidad o no se puede formar una familia, porque también eso hace y ayuda que vos tomes decisiones en tu propia casa. ¿Y por qué no este intendente los va a ayudar? Que también pasó por eso. Yo también viví en el fondo de la casa de mis suegros, en departamentos. ¿Por qué no lo vamos a ayudar? Si tenemos la posibilidad de este gobierno, que es un gobierno peronista y que yo vengo militando hace mucho tiempo como juventud peronista y tengo la base bien formada en cuanto a los conceptos juchialistas, de darle la oportunidad de que tengan una vivienda. Así que para eso lo vamos a ir implementando hasta el último día de mi gestión. Vamos a ayudar a la gente a que pueda vivir un poquito mejor. Les pido que tengan paciencia, porque la gente, todo el mundo te va a ver, pero de a poco vamos a ir haciendo las cosas en nuestro pueblo. La avenida principal y el asfaltado del barrio 10 de Mayo. El asfaltado del barrio 10 de Mayo, las dos campañas que tuve como candidato, la gente nos pedía eso. Que no era una demanda por pedirla. Las casas estaban hundiendo porque se inundaba el barrio. Está la escuela, la única escuela. Todos nuestros niños van ahí, se llenan de tierra. Por más que tengamos el camión regador, que le agradezco al gobernador que me ha ayudado para que entreguemos la mitad y lo otro lo estamos pagando del municipio, no importa, lo mismo, merecemos mayor calidad de vida. Si en la capital se hace tanto asfaltado, por todos lados vemos los carteles de Bossetti que está haciendo asfalto, ¿por qué no vamos a hacer un barrio en nuestro pueblo? ¿Por qué no tenemos dignidad los sanagasteños? ¿No merecemos tener eso o únicamente todo para capital? Todo el mundo.
Y ahí estaba, en este caso, ¿no?, el intendente hablándonos de la importancia de este polideportivo, ¿no?, que es, reiteramos, de todos los sanagasteños, y que da gusto ir a ingresar y ver cómo ha quedado, ¿no? También, por lógico, hemos aprovechado ya una vez, digamos, en la parte interna del mismo, para hablar con nuestro gobernador, el doctor Luis Beder Herrera. Y está tan lindo Sanagasta, con esta obra del polideportivo, con la avenida, con tantas obras y las que tienen planeadas, y las que me hacen prometer también la gente. Estoy muy contento, muy feliz, porque estuve visitando también viviendas que se están haciendo. Acá vamos a hacer, entre mejoramientos y viviendas, vamos a hacer 175 viviendas, que son para Sanagasta muy importantes, y si necesitan más, por supuesto, estamos dispuestos. Hay que buscar terrenos, hay que buscar cosas. Yo viviendas quiero darle a todo el mundo en este periodo, así que ahí hay que poner mucho hincapié en la vivienda, porque hemos hecho un arreglo que vamos a privilegiar. Yo le he pedido al Gobierno Nacional que privilegiemos las viviendas. La gente necesita una vivienda, una familia. Si no tiene una vivienda, ¿cómo va a vivir? Así que contento con otras obras también. Anoche ha salido una ley de la legislatura que hemos mandado nosotros para hacer el tramo Padercitas, el túnel, con dos túneles enormes. Es una obra fantástica que tiene que apoyar la gente, porque es para Sanagasta, básicamente, esa obra. Es carísima. Y bueno, muchísimas obras más, como la Pampa a la Viuda, que ya le hemos puesto a la luz. Ahora le vamos a llevar internet. El parque geológico, que ahora lo vamos a inaugurar. Vamos a hacer el puente que tanto me pide la gente. Vamos a poner una adoquinera muy grande acá, porque tenemos arena y además necesitamos sacar la arena permanentemente del río, porque es el único río que le crece el lomo, que acumula arena, y hay que sacarle permanentemente. Eso va a ser de por vida. Así que lo mejor es poner una adoquinera, y de ahí se va sacando del río, y solucionamos dos problemas enormes. Damos trabajo, hacemos los adoquines, block, y de paso le sacamos la arena del río. Así que hay muchísimas cosas y la gente está muy bien. Y ahí teníamos, ¿no?, la palabra del gobernador, hablando, por supuesto, de toda esta visita de trabajo a Villa Sanagasta, de todo lo que tiene pensado hacer desde el gobierno nacional, a través del gobierno provincial y de los gobiernos, de todas las intendencias de nuestra provincia, más allá de que por ahí sabemos, ¿no?, que por esas cuestiones políticas había, digamos, dos intendentes que en su momento se habían apartado, alejado mucho del gobernador, ¿no? Creo que es tiempo de unirnos, los peronistas. Vuelvo a reiterar lo que ya lo dijo Beder hace un tiempo atrás: somos como los perros de estancia, a veces peleamos entre nosotros, pero cuando alguien nos viene a atacar, todos juntos salimos al frente a defender este proyecto de crecimiento, este proyecto de desarrollo, este proyecto que es para bien para todos los argentinos, pero particularmente estamos hablando, por supuesto, de acá, de nuestra provincia, y especialmente de Villa Sanagasta, nuestro departamento, ¿no? Y también hablar por ahí, que se quede Aparicio, que no se vaya, es muy joven, dice, recién está dando sus primeros pasos, daba a entender en su mensaje el gobernador de nuestra provincia. Y también hemos aprovechado ya en la zona un poco, digamos, de la cancha de fútbol, que va a quedar a las mil maravillas también en un tiempo no muy lejano. Ahí hemos hablado con el ministro de Infraestructura, Bossetti, quien decía lo siguiente. Bueno, Sanagasta sin duda va viendo el avance que va teniendo, el nivel de inversión que tiene Sanagasta, que ha hecho este gobierno, este gobernador para con Sanagasta. Bueno, nos pone contento, ¿no? Ir solucionando viejos problemas es muy importante. Ha visitado, tengo entendido, ¿no?, estos programas, Mi Casa, pero más allá de ello, hay un compromiso también para crear más nuevos hábitats en Sanagasta, ¿no? Por supuesto, va a trabajar más de 100 casas, anunciaba el gobernador. Vamos a continuar trabajando con el programa Mi Casa, para nosotros, mejoramiento habitacional. Vamos a trabajar, y se está trabajando ya, en la iglesia de Altagracia, vamos a trabajar en el club de Altagracia. El gobernador ya nos encomendaba que empecemos a trabajar con el puente. Está el acceso realizado, se va a trabajar con más iluminación. Así que bueno, la verdad que es como que Sanagasta está en marcha. Todavía sin duda no está alcanzando los niveles que pretende el intendente, pero estamos trabajando en pos de ello.
Ministro, tenemos que hacer un balance, ¿no?, en este primer semestre del año a nivel provincia. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuánto infraestructura y obra? Mire, la verdad que es impresionante la cantidad de obra que tiene nuestra provincia. En los 18 departamentos hay trabajos. Podemos enumerar como escuela, podemos enumerar hospitales, podemos enumerar electrificación rural, casas, mejoramientos habitacionales, asfalto, caminos. La verdad que es una, en cuanto a infraestructura, ¿no?, es una obra impresionante la que se está llevando en los cuatro puntos cardinales de La Rioja. Y ahí estaba, ¿no?, el ministro Néstor Bossetti, hablándonos de qué manera y haciendo un balance en este semestre de 2014, lo que lo califica de muy altamente positivo por todo lo que se lleva a cabo en materia de obra acá, de obra e infraestructura acá en nuestra provincia. Seguidamente vamos a ir buscando la nota, en este caso con el secretario de Deportes de nuestra provincia, Enrique Rodríguez, quien también frente a nuestra cámara decía lo siguiente. Yo realmente creo que hay un antes y un después de la intendencia del amigo Johnny Aparicio, el compañero Johnny Aparicio en San Agasta, sin desmerecer el trabajo de otros compañeros. En su momento fue muy criticado porque el polideportivo de San Agasta había tomado la decisión política de darlo a la fábrica Puma, pero nadie sabe, hay que bueno saberlo, de que hay 80 sanagasteños, oriundos de San Agasta trabajando en esa empresa. Hoy tuvimos una recorrida también por la fábrica y hemos salido todos maravillados de la obra que se está haciendo. Me refiero a la manufactura de la zapatilla y todas las cosas que se hacen ahí. Y como si eso fuera poco, quedan entre 600 y 700 mil pesos del flujo del dinero que reciben de sueldo esos 80 sanagasteños, queda acá en San Agasta. O sea, quiero decir que la decisión política que tomó el intendente en su momento fue la óptima. Y era criticado, o era la deuda pendiente de que no había polideportivo en San Agasta. Y yo tuve la oportunidad de venir cuando empezaba la obra esta que hemos inaugurado hoy todos juntos, y ver hoy terminado el polideportivo de San Agasta, donde van a tener un salón de usos múltiples, en donde se va a poder hacer handball, básquet, vóley, fútbol sala, actividades diversas con un escenario, con un albergue. Creo que marca las claras de que la decisión política que tomó el intendente en su momento fue la óptima. Y nosotros como secretario de deporte tenemos que apoyarlo y seguir trabajando en esto que falta todavía, que es la parte del fútbol y los vestuarios, para que San Agasta tenga una cancha acorde, con tribunas, con vestuarios, con baños, como corresponde. Y Johnny nos tiene acostumbrado a esto, nos tiene acostumbrado a la impresionante boulevard, le digo que no es avenida el ingreso que ha hecho a San Agasta. Y también vale la pena, y no les obligo a decirlo, que de este gobierno municipal ha mejorado mucho el deporte de San Agasta. Tenemos campeones, recién estábamos hablando con Gribaudo, que se va a Río Negro, vamos a apoyarlo de la Secretaría de Deporte para que pueda hacer el viaje el domingo, se va, clasificatoria a los Panamericanos. Hemos estado hablando con la chica también, que no recuerdo el apellido, que es 4 veces campeona de Argentina, y se ha creado la escuela municipal de hockey sobre césped. El vóley está funcionando muy bien, el fútbol con Alianza y los campeonatos que hicieron en el verano acá en, creo que San Agasta, patín. Uno cuando viene se va maravillado del trabajo que está haciendo Seba Marque en la Dirección de Deporte, obviamente con la apoyatura del Intendente, de la Secretaría de Deporte, y sobre todo el que nos apoya todo, el que nos hace trabajar y invierte en deporte, es el gobernador Luis Beder Herrera. Entonces uno se va maravillado. Hoy nosotros ya tenemos que empezar a pensar que San Agasta es un polo de desarrollo para que vengamos a poner escuela de básquet. Ya estamos trabajando en las jirafas que faltan, ya estamos trabajando, es caro, pero lo vamos a lograr seguramente, como siempre. Y ahí escuchábamos, ¿no?, con mucha atención, en este caso a Enrique Picana, cariñosamente como lo conocemos, Picana Rodríguez, secretario de Deportes de la provincia, hablar de este polideportivo, de mi amigo Aparicio, como dice. Había sido cuestionado en su momento porque aquel que iba a ser el nuevo polideportivo había sido entregado para fuente de trabajo de mano de gente de Villa San Agasta, y que bueno, que hoy ya lo tenemos como lo hemos soñado, como lo hemos pensado,
Así que de esta manera, señores, estamos llegando a la parte final de este Sanagasta en Noticias. Por supuesto, enviando, porque vamos a estar en diferido mañana, con un programa especial, seguramente con Ale Villacorta, con Mario Carrizo, les decía, en este Sanagasta en Noticias. No, reitero, hoy, esta noche, hoy sábado 14 de junio, en Hoyo Lomo, la gran fiesta, la cena show, el show de el bebé de la bailanta, Babito, dos super hamburguesas especiales, por supuesto, a 55 pesos, muchos premios para esta noche. Y bueno, y mañana domingo, en nombre de Multimedio Puerta del Sol, bueno, pero particularmente quienes hacemos este Sanagasta de Noticias, como lo es el señor Mario Carrizo y quienes habla Jorge Ariel Pozzoli, a todos los padres de nuestro departamento, que pasemos un feliz día, que comience como una fiesta y que termine como una fiesta. Y que no olvidemos que el padre de todos nosotros es aquel que nos mira desde arriba, a quien le decimos muchísimas gracias por ser nuestro padre. Mil felicidades, vamos a estar diferido mañana, domingo, a la hora 13, y el próximo lunes, si Dios y la Virgen así lo permiten, a la hora 13:30. Chao, muchísimas gracias, y a ganar Argentina, ¿eh? Y hasta siempre.